¿Qué tal, amigos de Sarandona Televisión? Nuevamente Jorge Posada, muchísimas gracias por seguirnos en este canal comunitario creado a medida para los amigos de aquí y vecinos de la pedanía de Sarandona y los que viven en el resto de Murcia y en el resto del mundo. Me encuentro, por supuesto, en otro de los locales que, por supuesto, tiene la iluminación adecuada para cualquier hogar. Estamos hablando de Lucenfi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Enrique. Enrique, primero que todo, gracias por recibirnos. No, gracias a vosotros. Ahora sí, explícame un poquito. Lucenfi, vamos para empezar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues un año, prácticamente un año. Electricista, a este tema de el manejo de la luz LED, el cambio de... a revisar la iluminación en siempre general. Ha sido lo que me ha gustado, mi especialidad dentro de la electricidad. Uh-huh. También he estado muchos años llevando, estudios de ahorro energético, uh-huh, con contratos con las compañías, para buscándole siempre la más barata, hacer facturas, hacer el estudio. Uh-huh. Y todo trabajo con varias compañías, por no mencionar cuáles son, porque, bueno, claro, las cargas de publicidad, yo hago la mía. No, eso está muy trabajo bien. Con Valle y la más económica y la que más calidad tenga, es fiable, pues con esa se contrata. Una pregunta que nos hacemos y que quiero que también nuestros amigos que nos ven a través de este video, a lo mejor la tienen en su cabeza. En el caso de que en mi vivienda yo tenga la instalación eléctrica o esa luz antigua que consume, y todos sabemos que consume más, tú te acercas, haces un estudio, todo este... Hago un estudio de ahorro. Hago un estudio de eficiencia energética, si está, el termo lo tiene a alta temperatura, si tiene termo eléctrico, iluminación, me tomo nota de la iluminación, si no la tienes cambiada es para cambiarla, uh-huh, y más o menos se hace la iluminación adecuada para todo eso. No solamente se trata de iluminación, hay electrodomésticos, hay un frigorífico que, por ejemplo, puede estar el termostato roto y puede consumir sin darnos cuenta. Uh-huh. Hay muchos casos donde se puede ahorrar bastante. Vale, eso, el estudio eso lo hacemos gratuito. En el número que aparece en pantalla, usted puede llamar, le contestan aquí, por supuesto, y usted tranquilamente hace esa pregunta. Aquí tiene un profesional al otro lado del teléfono en una llamada. Vale, perfecto. Mis amigos, lo están viendo en pantalla ustedes, tenemos un amplio stock de luces para todo tipo de viviendas, para negocios, para su empresa. En el número que aparece en pantalla, usted puede pedir sin compromiso alguno, el presupuesto adecuado. Recuerden, esto es Sarandona Televisión y voy a conversar con otra de las personas que atienden de cara al público aquí en este lugar. Quiero agradecerte, gracias por... seguimos, por supuesto, aquí en este local donde tiene la iluminación de su vida. Me encuentro con Fina. Fina, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuéntame un poquito, porque por ahí me enteré de que tú eres de por aquí, de estos lados. O sea, ¿naciste por estos sí, lados, no? Sí, yo soy nacida en Sarandona. Ah, qué bien. Sí, Camino de los Olmos, uh-huh, Sarandona. Ah, o sea que la gente te identificará, claro, con la mascarilla no se te nota. Sí. Hombre, te la puedes quitar para que vean que sí. Sí, pues que sí. Ahí la tienen, que sí. Bueno, quería preguntarte, ¿qué tal ves tú la iniciativa de este canal comunitario? Pues muy bien. Ayudarnos un poco a salir adelante, que la gente nos conozca, como a nosotros, como a los demás comercios que hay en el pueblo. Claro, porque si bien es cierto, hay un refrán muy sabio, que familia que... reza unida, permanece unida. Aquí no rezamos, aquí lo que hacemos es estar unidos como comercio, como negocio, como barrio, como pedanía. Y este canal comunitario, por supuesto, necesita de la ayuda de todos ustedes para que juntos podamos aplicar en la campaña Di que sí por Sarandona. ¿Tú cómo lo ves? Que sí, que apostamos Sarandona, además que Sarandona se ve muy tranquila, a mí me gusta muchísimo, soy de aquí y invito a la gente que venga ya a los comercios y a todo. Ah, sí, está muy bien. A propósito, que ya se vienen las fiestas de la Purísima, ya se acercan. Vamos a ver, va a ser un año muy diferente. Estamos intentando también, por supuesto, llevar esta procesión como mejor se pueda. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, que lo compartan con sus amigos, pero sobre todo también los invito para que se unan a ese grupo nuevo de Facebook que se llama Yo Estuve Aquí. En ese grupo de Facebook, que es público, usted puede
A lo mejor conocer un poco más de otros lugares, gente de Latinoamérica, gente de todo el mundo que pone sus fotos, y podemos viajar sin necesidad de movernos de casa, a través de las imágenes, de las fotos, de los videos, en este grupo que les hago la recomendación. Yo estuve aquí, ahí aparece en pantalla, entre, revíselo, chequéelo, denle un me gusta. Y mis amigos, un fuerte abrazo, Pina, muchísimas gracias. A ti. Gracias por apoyarnos y por compartir. Sí. Y a ver si esto se va ya y todo funcionando pues sí. Bien y todo. Pues sí, esa es la esperanza de todos nosotros, amigos. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones a todos. Y recuerden, la iluminación de su vida, aquí, en Sarandona.